Las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano se reunieron con el burgomaestre de la Municipalidad Provincial de San Román, David Sucacagua Yucra, y los dirigentes sindicales y barriales de esta ciudad, a fin de conocer propuestas concretas sobre la disposición del terreno donde se construirá la sede de esta universidad en la ciudad calcetera, así como la habilitación de su infraestructura para su funcionamiento. El rector, Dr. Paulino Machaca Ari, detalló que existe un compromiso de crear filiales en distintas provincias de la región, amparados en la Ley número 31455, que permite a las universidades públicas licenciadas la creación de filiales dentro de su jurisdicción regional. Es concretar la creación e implementación de la filial de la Universidad Nacional del Altiplano en Juliaca, porque es una universidad pública, gratuita, y los beneficiados serían la juventud de la provincia de San Román. Nuestro compromiso con Juliaca sería para iniciar a hacer funcionar, ¿no?, la Escuela Profesional de Psicología, la Escuela Profesional de Enfermería, la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, la Escuela Profesional de Ingeniería del Software, ¿no?, y la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Tenemos previsto hacer funcionar segundas especialidades, maestrías, doctorados, ¿no?, implementar la escuela de posgrado, la filial, aquí en la provincia de San Román, Juliaca. Al respecto, el alcalde juliaqueño, Magíster David Sucacagua Yucra, expresó toda la predisposición de apoyar la creación de esta filial. A nombre del pueblo de Juliaca, este agradecimiento, y nosotros, como municipalidad, como alcalde de esta ciudad elegido por voto popular, tengo toda la predisposición de poder cooperar y ayudar y encaminar a partir de este momento para la creación de esta filial. Felizmente aquí tenemos en Juliaca muy buenos dirigentes. Ya escucharon a algunos dirigentes, nos dijeron de los barrios, organizaciones, que acá tenemos un terreno, acá tenemos un espacio para educación y podemos ceder. Producto de ello, el presidente de la urbanización San Pablo I, Carmelo Quispe Chura, ofreció un terreno de 2.851 metros cuadrados, ubicado en la urbanización Costa Alegre y la urbanización San Pablo. Yo creo que con estos sumados saldría 2.851 metros cuadrados. Creo que es suficiente para iniciar, puesto que nosotros la urbanización tenemos con esa estructura pública, tenemos relación municipal, tanto Costa Alegre, tanto San Pablo. Entonces no haría ningún inconveniente, señor alcalde. Si se trata de sanear. Asimismo, los dirigentes de la Central de Barrios y las Cuatro Zonas agradecieron la iniciativa del rector de la UNAPUNO de crear una filial de esta casa de estudios en San Román, provincia que acoge a más de 700.000 habitantes. Se haga realidad esa iniciativa de ambas partes, estoy seguro que va a ser en beneficio de miles y miles de jóvenes estudiantes que ahora se han quedado muchos de ellos sin estudiar. En la reunión estuvieron presentes el rector, Dr. Paulino Machaca Ari, el vicerrector de investigación, Dr. Ariel Velasco, la doctora Vivian Valderrama, de la Comisión de Creación de Filiales, el director de la Escuela de Posgrado, Dr. Vladimiro Ibáñez, el director de la Oficina de Gestión de Calidad, Dr. Wenceslao Quispe, y el director de Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras y Nativas, Magíster Sentai Héctor Escarza. Tras culminar el diálogo, los presentes firmaron un acta para hacer constar los acuerdos realizados.